Jesús, que hoy como cantamos podías mover también en la creación, ¿no? Te pasaba muchas veces, decíamos con los chicos, quizás nos empezás a preguntar, no, a ver si Dios nos ama, si me pasa esto, si me pasa el otro, pero el amor de Dios lo podemos ver en la creación, ¿no? En el sol, en las flores, en las plantas, en las estrellas, como cantamos hoy. Vamos a cantar una canción que dice el Dios que adoramos, ¿sí? Así como estamos, de pie. Reina toda autoridad.
chico, éramos poquitos, a veces estaba, incluso algunos estaban solos, tocábamos con un teclado cuando había capela. Y ahora bueno, en esto, eso también, darle gracias a Dios, ¿no? Vamos, después seguir lo que dice, gracias, perdón y paz, ¿sí? Vamos a conseguir esa paz a través de Jesús. Otros, esto es para esto. Y no los vemos.
y otros que están orando desde su casa porque no pueden asistir, porque por la edad, por lo que fuera, por el trabajo. Y todo eso hace que esto haya sido un éxito. ¿Eh? Bien, chicos, en Lucas representa al resto, por el director de escuela dominical y por todo esto, pero que el Señor los bendiga a todos, verdaderamente, y sigan trabajando con esto, porque esto estuvo bueno, estuvo lindo, estuvo práctico y fue una fiesta para todos, pero el trabajo empieza hoy, empieza mañana el trabajo, no terminó acá, ya está, mirá qué lindo quedó, bueno, está todo ordenadito, el trabajo empieza mañana, a orar por aquellos que aceptaron al Señor, a mandarle mensajitos, a invitarlos a que vengan. El trabajo del pastoreo viene ahora, viene a partir de ahora, tengamos claro eso, ¿sí? Dios les bendiga mucho, mucho, chicos, ¿sí? Gracias. Bien, de aquí de Verónica, ¿sí? Y bueno, seguimos, yo le pregunté entre otras cosas por su trabajo, por su estudio, un agradecimiento por el Señor Jesús, por una oración contestada, por un momento del día, bueno, ella fue contestando esas cosas. Un miedo, Verónica, un miedo. Así que ahí fue cuando dejé.
Y bueno, en ese tiempo yo me convertí, yo dejé la carrera después de que me convertí, porque justamente los ancianos me decían no dejes, los hermanos me decían no dejes, pero nadie sabía lo que yo estaba sufriendo internamente, ¿no? Entonces empecé a cantar en la iglesia, los hermanos me pedían que cante, y bueno, ahí el Señor empezó a obrar a través de la música en mi vida. Todo el tema de la concentración, la música, fue estupendo, fue maravilloso. Yo, igualmente yo no podía leer una... Para mí eran todos puntitos, porque yo no sabía... Yo entré al conservatorio ni sabiendo ni lo que era una corchea. Entonces, para mí era una cosa que me agarraba una desesperación. Y bueno, todo el tema de aprenderse las canciones de memoria, que Ricky me sufrió bastante con eso en su momento. Fue todo un proceso que Dios fue haciendo en mí hasta que ahora, bueno, mejoré un montón. Creo que me falta todavía trabajo interno, pero Dios sigue haciendo su obra, ¿no? Como aquel que empezó la obra quiere completarla, como dice la canción. La canción vieja que me cargan porque me gustan las canciones viejas. Y bueno, así empecé con la música y acá estoy. ¿Qué sentiste en ese momento cuando aceptaste al Señor? Nada. Cuando acepté al Señor no sentí nada. No es una cosa mágica, que ay, los sentimientos, no. Yo simplemente recibí al Señor y empecé a congregarme. Yo dije, presente, yo decidí cambiar mi vida. No, pero algo tuviste que haber sentido en cuanto a... No, fue una decisión. Fue una decisión. Yo tuve que aceptar, yo acepté al Señor. Dije, lo recibí a mi corazón y tenía que cambiar mi vida. O sea, yo tenía, o sea, el Dios obviamente cambia, hace imposible el cambio, pero la decisión es de uno. Obvio. Sí, yo dije, yo había tenido una relación con una persona durante 5 años, que no era una buena relación para nada, beneficiosa para mí, y yo lo vi el último fin de semana, el martes acepté a Cristo y nunca, no lo vi nunca más. Corté definitivamente, yo dejé de fumar. Hubo muchas cosas que fueron así, como una tortilla, digamos, que se dio vuelta, sí, y otras que tardé mucho. Por eso, ¿se dan cuenta? Yo les pregunto a cada uno de ustedes qué sintió cuando aceptó al Señor. Va a contar una experiencia distinta, pero todas renovadoras, todas buenas, todas que sirven para darle gloria a Dios. Bien. Desde tu perspectiva, un consejo para los más jóvenes que vos, o para los más jóvenes. Acá tenemos, tenemos en este momento hay gente que tenemos muchos años en la iglesia, otros que son nuevitos, que aceptaron a la Señora hace poquito, que se están gloriando hace poquito. Entonces, hay variedad. ¿Qué consejo le das? Para los que recién se convierten. Bien, dale, dividirlo dos. Para que la iglesia, o sea, que no son las personas que estamos en la iglesia no somos perfectas. O sea, yo cuando me convertí gracias al Señor con una persona que era muy espiritual, que conocía mucho de la Biblia, que era un gran maestro de la Biblia, y yo me pedí a la iglesia creyéndome que era todo como él. Y después me di cuenta que no. Y eso fue un golpe muy grande. Y más por, hay personas que, no quiero que nadie se sienta aludido, pero hay gente que hace muchos años que se congrega, ¿no? Y tienen hijos y los hijos crecen y por algún motivo que nos pasa a todos, porque todos nos creemos dueños de lo que no somos, y empiezan como a ver, digamos, ciertos celos y ciertas cosas, y a mí eso en su momento me afectó muchísimo, porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Viste? Que después entendí que todos tenemos nuestras luchas, que nadie es perfecto y que no importa los años que tengas en una iglesia. Lo que depende para que uno cambie es la voluntad que pone para conocer más de Dios y someterse a eso que Dios te está enseñando, que lo que estás aprendiendo. Me gusta mucho cuando la esclava de Abraham se va, porque la echa de... Y el Señor le dice, ve y ponte sumisa bajo tu mano, para fuera de mano. Y ese ven y ponte sumisa es como que yo me lo tomé muy para mí, ¿no? Andá y ponete sumisa abajo de la mano del Señor.
y Él te va a ir mostrando cómo vos tenés que ser como persona, como hija de Dios, como hermana en Cristo, y bueno, eso. Muy bien, muy bien. Última pregunta, ¿qué don reconoces en vos? ¿Qué don? Sí. Sí. ¿Cuál? No, yo dije disertación, dije yo. Sí. Ah. No, gracias por decirlo vos. Como gracias. Si quedaba callada. Gracias. Qué bueno que yo a veces creo que los dones son visibles para los demás. Tal cual. Sí. Son visibles para los demás. Pero uno se lo reconoce. Y uno a través, o sea, uno puede tener, se siente bien sirviendo al Señor. Y te da alegría y te da gozo, y que ver que en el otro le produce lo mismo, entonces eso es como un, como una confirmación, digamos. Confirmación. Muchas gracias. Sí, el próximo jueves terminamos el próximo jueves. Ricardo, es poco el tiempo que te hemos dejado, pero bueno, hasta y 20. Hoy no podemos tomar 5 minutitos. ¿Sí? Como vos quieras. ¿Bien querés? Yo quería acá, ¿puede ser? Dale, ¿cómo no? Para apoyar el David. Sí. Es un gusto para mí estar en esta reunión y poder compartir la alabanza, las oraciones, también ahora la palabra. Y bueno, yo le traje para que meditemos un poquito en el capítulo 13 del libro de Romanos, el libro de Pablo, la primera carta del orden, digamos, que aparece en la Biblia, la primera de las cartas. Y yo creo que sin duda la más importante de las cartas paulinas y apostólicas en general, que es una especie de compendio teológico, tiene una parte práctica, una parte teórica primero, y una parte práctica que comienza en el capítulo 12 y que está más bien relacionado con, primero con nosotros mismos, con nuestra iglesia, con las personas que están en nuestro entorno más cercano, y finalmente con la sociedad en general, y eso es lo que habla el capítulo 13, nuestra relación como cristianos con la sociedad. Hoy hablamos de que a la tarde estaba hablando un poco con mi sobrina, que viene de viaje, y bueno, la hija del medio de Judith está en la escuela secundaria, y decía que había habido un gran debate por el tema del aborto, ¿no? Y que ella había mostrado, así un poco con un carácter fuerte, así, un poco como mi hermana, y mostrando su idea de que estaba mal el aborto, ¿no? Con argumentos y todo, y bueno, y sentía que realmente era muy poco tolerado lo que ella decía, incluso la habían hecho un poco de bullying, esa cosa, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una sociedad que está cambiando muy rápidamente, y que bueno, entonces tenemos que leer a ver cuál tiene que ser nuestra actitud frente a esos cambios y cuál es la voluntad de Dios, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Y podemos descubrir algunos principios básicos en este capítulo 13, que no es un capítulo muy largo. Vamos a tratar de leerlo y ir explicando un poquito. Primero del 1 al 7, vamos a leer, dice, sométase, Romanos 13, del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, no es un pasaje muy simpático, ¿verdad? Porque dice que hay que obedecer. Nosotros como seres humanos escapamos de la autoridad. El hombre por naturaleza escapa de la autoridad, el hombre caído escapó de la autoridad de Dios, se rebeló contra Dios, desobedeció y a partir de ahí tiene esta naturaleza que huye de la autoridad. Acá hay una solemne afirmación que dice que la autoridad es un invento de Dios. La palabra magistrado, después que aparece, es arcón, que significa principal o principio. La autoridad es un principio establecido por Dios. Donde vamos y queremos tener, digamos, una seguridad, tiene que haber una autoridad. Por eso, como la autoridad está siendo cuestionada en la sociedad, es una sociedad insegura, ¿no? Hablamos de la inseguridad como uno de los grandes males de la sociedad. Vamos a la escuela donde la autoridad está siendo cuestionada y no nos sentimos seguros, no sabemos si un chico un día nos va
a romper el pupitre como le pasó a Marcela y tuvo que sufrir, ¿no? Que te rompieron la silla y te caíste, ¿te acuerdas hace tiempo? O si nos van a robar el celular mientras tocamos el himno nacional, como también le pasó a Marcela, ¿no? Que te robaron el celular mientras tocabas el himno nacional. Sí. Bueno, no nos sentimos seguros si por ahí nos van a arrojar un borrador como le pasó a Lucas, ¿no? En la frente. Bueno, y tantas cosas, pero salimos a la calle y no nos sentimos seguros porque la policía, que son las fuerzas de seguridad, tampoco pueden hacer demasiadas cosas. Está diciendo el problema en Norteamérica porque el policía norteamericano tiene la indicación de que cuando ve a alguien que está por agredirlo, por ejemplo, alguien hace así y ya le da permiso para dispararle. Porque él cree, cuando él cree que está por sacar un arma, ya tiene permiso para disparar. Mientras que nosotros, en Argentina, el policía no le puede disparar a uno de frente. No, entonces, bueno, tiene que esperar que se vuelva y salga corriendo, esperar un ratito. Bueno, entonces, es una sociedad diferente, ¿no? Pero el tema es que, ¿quién es la autoridad, no? La autoridad no es cualquier persona. Eso yo les digo a los chicos, bueno, usted quiere ser el profesor, usted quiere explicar. Yo me callo, usted explica, pero le explico una cosita, digo. Para ser profesor tiene que primero pasar por toda la primaria, toda la secundaria, hacer un terciario, que le dé un título, conseguir un trabajo y después desenvolverse para que no lo eche. Y ahí puede ser profesor. Pero usted quiere igual, si es profesor, yo le doy un espacio. Y entonces, bueno, ahí se me quedan, ¿no? En el hogar es el padre. La madre también, ¿no? Los padres, podríamos decir. Honra a vuestros padres, ¿no? Ese es uno de los mandamientos. Honra a vuestros padres. En el universo, ¿quién es? Dios. En la iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de la iglesia. Muy bien, muy bien, muy bien. Cristo gobierna también a través de personas que Él ha levantado en la iglesia, y en cada ministerio hay un liderazgo, ¿no es cierto? En todos los ministerios donde estamos hay un liderazgo que tenemos que respetar, es la autoridad que Dios puso, pero sobre todo tenemos que estar sumisos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor. Cuando ejercemos un ministerio en la iglesia, lo ejercemos para Jesucristo, ¿no? Bueno, está ese pasaje famoso de Biblia Capítulo 12, donde dice, los ministerios están de acuerdo con los diáconos. Diaconión es la palabra, con el Señor. En el Estado, ¿quién es la autoridad? La abogada, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad? El presidente. ¿El presidente? Sí, la bueno, suma autoridad. Bueno, muy bien. Y el presidente tiene que obedecer algo que lo manda él, que es. ¿Cómo? El presidente también tiene que obedecer algo que está sobre él, que es. La ley, ¿verdad? La ley. Muy bien. La ley, salvo en el caso de Nabucodonosor, vieron que la cabeza de oro. Él era la ley, o Luis XIV que dijo el Estado soy yo, y mandaba a la cárcel sin previo aviso, ni juicio, ni nada. Normalmente ahí está la ley en el Estado. La ley, por supuesto, incluso el presidente tiene que obedecer a la ley. La ley establece también una forma de gobierno. Podemos decir algo bueno, interesante, ustedes quieren leer después el comentario de William McDonald, dice, cualquier tipo de gobierno es mejor que la anarquía. Incluso un Estado totalitario. Ustedes saben que cuando Pablo escribió esto, ¿quién estaba gobernando? En el año, ¿no es cierto?, que escribió Pablo la carta de los romanos. ¿Quién? ¿Quién? Una persona estaba gobernando, que era el emperador. Nerón. ¿Qué hizo Nerón con los cristianos? ¿Saben qué hizo Nerón con los cristianos? Los acusó de haber hecho un incendio en Roma, que posiblemente había hecho él. En algunos casos, los embadurnó con brea y los prendió fuego y los puso de antorchas en sus jardines. A otros los coció pieles de animales y los lanzó al circo para que los devoren los perros. Eso había hecho el nombre de los cristianos. Sin embargo, Pablo dice que toda autoridad es propuesta por Dios. No quiere decir que todo lo que hace el presidente, todo lo que hace el emperador, lo que hacen los senadores, diputados, Dios está de acuerdo, sino que Dios está de acuerdo en que haya una autoridad. Por eso el cristiano nunca tiene que sumarse a criticar a la autoridad, a reírse de la autoridad, a una revolución para volcar al gobierno. No es una actitud del cristiano. Podemos decir muchas cosas más, pero la autoridad es de parte de Dios, está establecida por Dios. Es un servidor de Dios que lleva la espada. Por este versículo muchas personas piensan que el Estado debería tener la posibilidad de ejercer la pena capital, ¿no? Porque Dios ya le dijo a Noé, ¿no es cierto?, el hombre que derrame sangre por la mano del hombre, su sangre será derramada. Y después en la ley mosaica también estaba la pena capital. No matarás, digamos, el mandamiento es no asesinarás. Pero el Estado, ¿no? Esto hablaba con mi sobrina también. El Estado tiene que tener esa capacidad. El Estado, no las personas individualmente.
Por eso lleva la espada. Parece que la espada precisamente era esa espada larga de los magistrados, que no tenía nada que ver con una cosa de defensa, sino que realmente era para asegurar, porque si el Estado no puede, digamos, llevar la pena capital, tampoco puede asegurar, digamos, la vida de sus habitantes. Es la posición bíblica, ¿no? Servidores de Dios. El cristiano no actúa por temor, sino porque para mantener limpia su conciencia, ¿no? El versículo 5 dice que esto también es por causa de la conciencia. Después habla también de que tenemos que pagar los impuestos. Y después, bueno, no meternos en deudas, porque algunos que han tomado "no debáis a nadie nada", esto en forma muy literal, entonces, bueno, dice que está, ya está en el versículo 8, dice, bueno, no hay que comprar una tarjeta de crédito. Pero bueno, es una manera muy extrema, porque en realidad siempre estamos debiendo. Por ejemplo, estamos usando la luz que no pagamos todavía, ¿verdad? La vamos a pagar a fin de mes, entonces casi es impracticable. Pero sí sabemos que cuando llega la fecha de vencimiento, tengo para la tarjeta de crédito, la luz, bueno, todo. Los impuestos son servicios de impuestos también. Me gustó "al que respeto, respeto". Ahí tenemos que respetar a las personas, ¿sí? A veces estamos en un trabajo donde nos maltratan, estamos en una situación donde nos degradan. Bueno, hay que, a las personas que tenemos que honrar y respetar, tenemos que respetarlas. Yo pienso que el respeto es una palabra casi inexistente hoy en día, ¿no? El respeto por el otro. Bueno, yo a toda esta parte le puse "idealistas en la corrupción". Idealista, porque es una persona que se conduce bien porque tiene una idea superior que lo guía, en medio de una sociedad que se guía por sacar ventaja. La corrupción es eso, ¿no? Enriquecerme rápidamente, aprovecharme del otro. Después, 8 al 10 dice: "No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor". Estamos en la gracia, ¿verdad? Ya no tenemos que cumplir los 660 mandamientos de la ley. Nos sentimos bien porque dejamos todo lo que había que hacer. Sin embargo, hay una deuda que no podemos pagar nunca, porque por más que paguemos todo lo que debemos, honra y respeto y los impuestos y los servicios, hay algo que nunca podremos pagar, que es el amor, digamos. Es como que dice: "no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros". Esto todavía es una deuda que nunca vamos a poder terminar de pagar. Este amor es la palabra agape en el original, que aparece en el libro de Romanos casi siempre. La palabra amor es agape. Significa que es un amor que tiene que ver con la voluntad. No es que yo amo porque me cae simpático, o porque me gusta estar con esa persona porque es mi amigo, que es muy importante. Estaba leyendo que en Suecia la gente muere sola, es uno de los países con mejor nivel de estándar, digamos, de económico del mundo, primero o segundo. Sin embargo, es donde hay más soledad en el planeta. Mucha gente, de cada 5 personas, una muere sola. Un caso de un anciano que hacía 2 años que estaba muerto y ni siquiera su vecino se dio cuenta. Porque pagaba todo automáticamente, aparte, ¿no? Porque ya te des cuenta de tus saberes, todo lo que tenés que pagar, es una sociedad muy avanzada, no hacía cola para el spamming. Bueno, entonces no se enteraron de que dice que la gente sube por las escaleras para no verse la cara en el ascensor y no tener que hablar con los demás. Dice que están primeros en nivel económico, pero últimos en la amistad. A veces, ¿no es cierto? El estándar de vida alto es el estándar de vida alto en el dinero, pero en otras calidades de la vida que a veces son más trascendentes. Bueno, pero no es porque es mi amigo, es también porque es mi enemigo lo que tengo que amar. Entonces, ese amor siempre lo estamos debiendo. Siempre tenemos que amar más, porque el Señor nos dio, digamos, la medida del amor que tenemos que amarnos como Él nos ha amado. Entonces, ¿qué significa amarse a tu prójimo como a ti mismo? Que el amor no hace nada malo, no le hace nada malo al prójimo. Entonces, un poco podríamos decir, si yo estoy en el amor, si yo estoy amando con este amor, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que se entrega por el otro, no voy a hacerle cosas malas a los demás, ¿eh? No voy a hacer cosas malas porque estoy viviendo en ese amor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al joven rico? ¿Se acuerdan de ese joven que dijo: "¿qué tengo que hacer para ser perfecto"? ¿Qué le dijo él? Mandar la confianza y...
que deje todas sus riquezas, algo te falta, dijo, porque él había cumplido todos los mandamientos, era tu padre y tu madre, ¿no es cierto? No había cometido adulterio, no había matado a nadie, iba seguramente al templo, cumplía con los rituales, todo, pero dice, vende todo lo que tienes, dice, antes de decirle eso a Jesús, dice, mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. Y el amor le llevó a decirle esto tan importante, que quería él ser perfecto. ¿Y cómo lo llamó el Señor Jesús? Le dijo, maestro. Bueno. Y cuando le dijo bueno, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué le llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Entonces lo llamó a mirar dos cosas, que si realmente lo reconocía bueno es porque había algo especial en él, y de alguna manera estaba diciendo, vos sos el Hijo de Dios. Y si había ese descubrimiento en él, le faltaba algo, una transformación en su vida que le ha dado todo, ¿no? Si busca ser perfecto, entrégalo todo. Y vamos a leer el final del 11 a 14, dice, acá yo le puse esta parte, legales en la gracia. Aunque hemos sido perdonados, no tenemos que cumplir ya con tantos mandamientos, queremos cumplir con el mayor de los mandamientos, que es amar, ¿eh? Amar como el Señor nos amó. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no pregáis para los deseos de la carne. Yo no tengo tele, no me entero mucho, pero hoy dije, bueno, voy a agarrar el celular porque a ver qué pasa en la tierra. Y me enteré que un cantante o ex cantante o algo así de un conjunto mató a otra persona y después lo terminó de matar en el piso, ¿no? Bueno. Acá, ¿no es cierto? Estas locuras que viven estas personas, después tenían una cantidad de cocaína en la sangre y todo, ¿no? Bueno, el análisis psiquiátrico que le hicieron también terrible, porque, bueno, obviamente había vivido en glotonerías, lujurias, borracheras, lascivias, contiendas, ¿eh? Y esta es la realidad que vemos, salimos, si salimos un sábado a la noche, uno por ahí suele alcanzar un sábado muy tarde, pero ves el lunes a la mañana gente tirada, borracha, no sé, ni desnuda por la calle, viviendo, gritando, pasa por ahí por mi casa, sacude toda la casa. Bueno, nosotros nos levantamos del sueño, esas personas están dormidas, como anestesiadas por el pecado, ¿eh? Y acá dice que nosotros tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo. Ahí, obviamente, hay una idea, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Hay una figura de esta dispensación de la gracia, estamos en la clase de mayores, la dispensación de la gracia, ¿no? La sexta dispensación es la noche. Jesús dijo, el día viene, la noche viene, mientras el día dura tengo que trabajar, ¿no? Y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Algunos dicen, bueno, habla de la muerte, habla del momento que iba a seguir después. Después, digamos, del Señor Jesucristo, de su ascensión, de la venida del Espíritu Santo, comienza este tiempo de la gracia. ¿Por qué la noche? Porque Dios tiene un pueblo que es la luz del mundo. ¿Cuándo puede haber un pueblo que sea la luz? Cuando es de noche. El mundo está en tinieblas, pero hay un pueblo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que estar vestidos entonces en medio de la noche, velando, no durmiendo, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Quiere decir que todavía no somos salvos? ¿Quiere decir eso? ¿No somos salvos? Bueno, sí. Somos salvos, pero ¿qué parte fue salvada de nuestro ser? La parte espiritual de nuestro ser, ¿sí? El espíritu, el alma, digamos. Pero ¿qué no fue salvado todavía? Redimido, nuestro cuerpo. Entonces, está hablando acá, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿no? Y andemos, perdón, y dice, nuestra salvación, el 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obviamente, la venida del Señor está cerca. Está acercando. Ya desde ese tiempo, la iglesia primitiva esperaba que el Señor viniera, ¿no? Y el Señor le dijo a Juan, si yo quiero que tú quedes hasta que yo vuelva, ¿no? Le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Y como Juan fue el último a morir, quizás ellos pensaron que no se iba a morir, pero en realidad él también murió como de 100 años. Pero ya había ahí una expectativa. Ellos creían que el Señor iba a venir durante su vida. Y por eso vivían y esperaban esa venida, y ya los tesalonicenses dicen que habían dejado de trabajar porque el Señor venía. Y Pablo dice, no, que no quieren trabajar, que tampoco coman. ¿No?
Bueno, pero nosotros creemos que ya se acaba la noche. Ya se acaba la noche de la gracia, viene la redención de nuestra alma. ¿Cómo vamos a estar cuando el Señor nos venga a buscar? ¿Vamos a estar desnudos? ¿Vamos a estar desnudos de un testimonio, de nuestro testimonio, de nuestras obras que justifican entre los hombres nuestra fe? Como dice Santiago, ¿no? Porque la fe es justificada por las obras, no ante Dios, pero sí ante las personas. Yo digo, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu testimonio? No tenemos que andar de la misma manera que los demás, creyendo que... ¿Por qué la gente anda así, de esa manera, buscando el placer? ¿Por qué? Porque se acaba la vida, piensa. Porque piensa que la vida acaba acá. Como dice Pablo, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Era un refrán de esa época. Igual que ahora, ¿eh? O peor todavía, los romanos no saben, no, peor que ahora, yo creo. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Por eso, disfrutan lo máximo de esta vida porque es lo único que tienen. Pero nosotros estamos vestidos, preparados para una vida que viene después, ¿no? Entonces estamos vestidos en la noche. Dice, vestido de Jesucristo y no proveyendo para la carne. Le damos provisión, proveemos con doble E, para la carne cuando a veces nos quedamos muchas horas mirando la tele a la noche, en la computadora, o tantas cosas que van alimentando nuestra mente y que después actuamos en consecuencia. Así que tenemos que estar vestidos en la noche. Dijimos, idealistas en la corrupción, legales en la gracia, vestidos en la noche. Gracias, te doy bendición, espero. Buen Dios, por este precioso tiempo en tu casa, Señor. Tiempo de comunión, tiempo de comunión entre los hermanos, comunión contigo. Tiempo de aprendizaje también, Señor, al abrir tu palabra. Ella nos enseña, nos instruye, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los presentes. Señor, te rogamos por los motivos de oración que hemos expuesto, por las necesidades. También te damos muchas gracias por las oraciones que vos contestás, Señor, porque cuando oramos movilizamos tu corazón, Señor, y tu brazo se extiende para bendición nuestra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por el Señor Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque derramó su sangre preciosa para perdonar mis pecados. Gracias porque no me merecía, Señor, una salvación tan preciosa. Pero vos en tu amor enviaste al Señor Jesús a morir en lugar mío. Gracias, Señor, que seamos agradecidos cada día por esto, Señor. Ahora, al retirarnos, Señor, bendecinos al regresar a nuestros hogares, que lo podamos hacer en bien, como lo hacemos siempre, Señor. Que tu compañía esté sobre nosotros, que nos des un buen descanso, Señor, para comenzar un nuevo día. Y luego, Señor, el próximo domingo, encontrarnos en el culto todos juntos, dispuestos a alabarte, a adorarte, a honrarte, a escuchar tu voz, Señor, y Señor, a que juntos, en comunión, podamos ser edificados unos a otros, Señor, por ti, Señor. Gracias, gracias por todo lo que nos das, Señor. Oramos agradecidos en el precioso, poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén.